Ahora voy a compararos estos productos que podrían denominarse como low cost, sobre todo si se comparan con los de esta marca, Benefit, que son bastante más caros. Yo tengo dos mini tallas que venían en estos kits que veis aquí. Voy a empezar por el colorete, que es el Benefit. Imagino que ya se estará viendo en cámara. La primera diferencia claramente apreciable es el color. El Benetint es bastante más rojizo. Es el típico que si se pone en los labios de verdad deja el efecto de labios mordidos. Es un rojo vivo frente a este que ya os he dicho que es un ciruela, un borgoña, que tiende bastante más al morado. Vale. El color ya hace que no sean, que para mí no sean clones. Pero lo que es la textura, la forma de trabajarlo, pues sí es cierto que es muy muy parecida. Es un tinte que es así líquido, que puede usarse en mejillas y labios. Viene con su pincelito aplicador y deja un acabado muy parecido, también muy duradero. Otra diferencia que encuentro es que este pigmenta más desde la primera capa. También es modulable y conforme se va agregando el producto se va notando más el color, es cada vez más intenso. Pero sí que es cierto que desde la primera capa se nota que pigmenta más que los de Mimimi. Y bueno, en definitiva, pues no los veo clones, ni siquiera parecidos en cuanto a color, sino solo en cuanto a textura, duración y poco más, forma de aplicación. Sí es cierto, bueno, que la diferencia de precio es considerable. Ya os diré al final lo que vale este, pero... este no sé si será multiplicado por 3 o más bien por 4. Y el último producto que os voy a mostrar es el High Beam de Benefit, que este para mí sí que sí se parece un montón al Moon Beam de Mimimi. Para mí son prácticamente clones, es que sí que lo llamaría clones. El color, ya lo estáis viendo, es muy muy similar. Es un color así perladito que tiende bastante al rosa. Y el efecto de la piel así nacarado es que es muy parecido. Yo no sé si sería capaz de distinguirlos una vez colocados y extendidos en la piel. En cuanto a textura, también muy similar. Una textura así más cremosa. El aplicador sí es cierto que es diferente porque el de Benefit viene con un aplicador así de tipo gloss. La verdad es que me da igual, no prefiero ni uno ni otro. Porque no es algo que yo utilice para extender el producto, como ya os he comentado. Yo uso bien los dedos u otra brocha, la mofetita en este caso de Zoeva. Y es que los veo muy parecidos, pigmentan los dos muy bien desde el primer momento, aguantan bien en la piel, no tanto como los tintes, ojo, los tintes aguantan muchísimo más, pero es que son súper, súper, súper parecidos. Para mí son clones. El precio de estos productos de Mimimi, si compráis cada tarrito por separado, os va a salir por 7,40 en Maquillalia. Si compráis el set completo, es decir, los cuatro que vienen así en esta cajita que os he mostrado al principio, os sale por 19,30. Es decir, cada uno de estos tarritos por menos de 5 euros. Yo creo que merece muchísimo la pena. Si fueras a comprar los sueltos, los que más recomiendo yo son el Pussy Cat, el Poppy Tint, ya os digo que es el que menos me gusta, está bien, pero si tuviera que repetir comprando sueltos, probablemente lo dejaría fuera. Y luego entre los dos iluminadores, pues depende un poco de gustos, de lo que tengas en tu arsenal, de tu tono de piel, no sé, yo es que no puedo escoger... Este me gusta más que este, como he hecho con los coloretes. Con esto no me puedo decidir, me gustan los dos y bastante. Y bueno, esto ha sido todo. Yo creo que va a salir un vídeo eterno entre swatches, aplicación, review, comparación. No quiero ni pensar, espero que no os hayáis dormido por ahí detrás de la cámara y nos vemos muy prontito por aquí. ¡Chao!